Justamente la señora Lupita Murguía, la coordinadora de los panistas en la Cámara de Senadores, está pues muy preocupada y dice que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dice que su hijito ya opera, acuerda y sesiona con Morena. Esto fue lo que dijo la senadora Murguía en los espacios de Azucena Ureste. Y otra vez ahí en la Cámara de Senadores, pues se juega en la mayoría calificada por un voto. La de la reforma judicial, la traición de a la oposición vino del PAN con Miguel Ángel Yunes Márquez. Ahora, ¿cuál es el panorama? Guadalupe Murguía, coordinadora de la bancada del PAN en el Senado. Buenos días. Buenos días, Azucena. Efectivamente, el día de hoy pasará comisiones unidas. De puntos constitucionales, de estudios legislativos, este tema de la incorporación de la Guardia Nacional como una parte de la Secretaría de la Defensa, y muy probablemente el día de mañana se busque el que pueda pasar al Pleno. Ajá, y mañana mismo que se vote. Y que mañana mismo se vote. No tenemos una definición clara, pero es previsible por el trámite acelerado que le han dado a estas reformas que presentó López Obrador. Oiga, Guadalupe, y bueno, pues se vuelve a presentar el mismo panorama respecto a que la oposición podría detener esta reforma si todos votan en bloque en contra, pero ustedes tienen a Yunes. Bueno, está todavía formalmente dentro del Grupo de Acción Nacional. Usted sabe, Azucena, que hay un proceso dentro del partido y dentro del mismo grupo para separarse, porque Pero él, de todavía hecho, no está expulsado. formalmente no. Ajá, Sin exacto. embargo, él ya opera, se sienta, acuerda con el grupo de Morena. ¿Así de plano? Así, totalmente, ya no se integra al grupo, se sienta y, como le digo, está rodeado por el grupo de Morena, sale a conferencia con Cuando ellos yo era y no. niño adolescente, cuando tenía una situación triste, nos poníamos a cantar esta de ya la 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 la. Y ahora los chamacos en el Instagram y en el TikTok ocupan una especie de meme de un gatito que llora, que va de miau, 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 miau. Eso es lo que me viene a la mente ahora que los panistas, bueno, pues sufren esta caída y que Guadalupe Murguía, Lupita Murguía, la coordinadora de los panistas en el Senado, pues tiene que decirle esto a Azucena Uresti. Y es que, le decía, están en la absoluta calle de la amargura.